¿Cuál es tu pena? Hoy en Juntos para Sumar, los protagonistas son los chicos y los jóvenes del Alto Valle, todos estudiantes que presentaron proyectos solidarios en una feria de Cipolletti. La propuesta del Programa Nacional Aprendizaje Servicio apunta a mejorar la calidad educativa. Los proyectos de aprendizaje servicio pretenden que los estudiantes, a partir de los conocimientos adquiridos en el aula, los puedan aplicar en proyectos concretos de servicio hacia la comunidad. Estos son algunos de los trabajos que presentaron en la feria realizada en el Instituto Nuestra Señora de Fátima de Cipolletti. Metodología de trabajo, una metodología innovadora que trata de aplicar los conocimientos de los chicos a proyectos que sean solidarios. Uh-huh. Es decir, ¿qué es lo que se busca? Las necesidades de la comunidad. Una vez detectadas las necesidades de la comunidad, ver de qué manera los chicos, aplicando sus aprendizajes, pueden atender esas necesidades e implementar un proyecto solidario. Hicimos una convocatoria a todas las instituciones. Hoy tenemos 20 escuelas que están participando de la muestra. Uh-huh. Escuelas de Centenario, de Neuquén, de Cipolletti, de Allen. Y docentes que a la vez están capacitando en la metodología del aprendizaje servicio. ¿Escuelas públicas, privadas? Escuelas públicas, privadas. Hay dos institutos terciarios. Y escuela primaria, hay una escuela nocturna, uh-huh. Una escuela técnica. No solamente, digamos, fue la exposición de los trabajos que cada escuela hizo, sino también hubo talleres. Talleres de capacitación. Hicimos talleres de capacitación para docentes en la metodología del aprendizaje-servicio como herramienta pedagógica y capacitación, más bien taller de trabajo con los jóvenes. Uh-huh. Que queríamos integrar un poco, porque la idea también siempre surgió como armar una red de escuelas que trabajen en el ámbito social. ¿Los chicos tenían una consigna en particular para trabajar en los talleres? Los talleres los prepararon ellos. Mm. La consigna era identificar los puntos grises que hay en nuestras comunidades, escuelas, barrios, ciudades. Uh-huh. Aquellos puntos donde vemos la soledad, la discriminación, el hambre, etc. Y poder ver qué proyectos de los que habíamos visto durante la mañana en la exposición de los stands, qué proyectos atendían a esas necesidades, por un lado. Y por otro, la consigna final era justamente tendiente a un futuro, es decir, a ver qué proyectos soñamos poder hacer en nuestras escuelas. Colegio Confluencia. Nosotros tenemos un proyecto que ya es a la Fundación Seno. Esa fundación se encarga de ayudar a los chicos y familias con hijos con problemas oncológicos. ¿De qué año sos? Yo soy de 12 años. De 13 años. Cuando te hicieron esta propuesta de hacer un proyecto solidario, ¿qué dijiste? No, a mí me gustó mucho, porque era una muy linda y convenció enseguida. Tenemos otros proyectos también, pero este es el más importante, el que más nos gusta. Soy de Allen, pertenezco al Colegio Mariano Moreno. No venimos por un proyecto en sí, sino nada más alguna visita, pero también participamos en un proyecto que es de voluntariado en las Olimpiadas Especiales. El año pasado se realizó en Allen el Torneo Nacional de Olimpiadas Especiales, donde salían los chicos que iban en rumbo a Atenas este año. Y bueno, fue una movida muy grande porque participamos todos los chicos del colegio. Y bueno, fue un placer participar. ¿Vos de qué curso sos? De quinto año. De quinto. Sí. ¿Y vos ves en los compañeros, en los otros jóvenes, así estas ganas de hacer algo por la comunidad, por el que necesita? La verdad que me sorprendió mucho porque fueron chicos de todo el colegio los que participaron. Uh-huh. Y también se necesitaban alojamiento, ¿no es cierto? Y mucha gente estuvo dispuesta a prestar su casa
para alojar a los chicos que venían de distintos puntos del país. Así que no, la verdad muy contento para ver la reacción de tanta gente queriendo ayudar en algo que es para la sociedad. Este año se trabajaron bastantes profesoras y se les ocurrió hacer este proyecto de que, como había muchos colegios de Río Negro que hacen proyectos solidarios y no son solo institutos o colegios privados, sino que también públicos. Uh-huh. Entonces, bueno, se les ocurrió juntar a varios colegios que de la zona, digamos, que hagan estos tipos de proyectos y como el colegio es bastante acá a mostrarlo en el stand. ¿Cómo fue la respuesta de las otras escuelas, de los compañeros? Era bastante bueno, la verdad que estuvo re bien organizado y salió como todos lo esperaban. Además, estuvo bastante entretenido porque aparte de mostrar los proyectos en forma de haciendo collages y todas las presentaciones en PowerPoint, entonces como que es más entretenido verlo que escuchar a una persona hablar. Muy bueno, es muy lindo compartir y ver cómo trabajan todas las escuelas, cómo los chicos se motivan, se entusiasman, aprenden a desenvolverse, a gestionar, a tender redes de colaboración. Hace muchos años que estamos trabajando con el aprendizaje servicio. Hay varios proyectos y esos proyectos en el transcurrir de más de 10 años se han ido ajustando, mejorando, aumentando, disminuyendo. Bueno, con todas las contingencias que por ahí tienen estas cosas, pero lo importante es que lo pudimos sostener. ¿Cómo ves la reacción de los chicos cuando les proponen este tipo de actividad, digamos? Porque está como impuesta dentro de un programa, ¿no? Pero, ¿cómo lo toman ellos? ¿Cómo lo abordan el trabajo? Siempre les gusta. Primero les resulta un poco extraño, no entienden muy bien cuál es la propuesta, cómo es esto de observar con ojos nuevos realidades que por allí están necesitando cosas y relevar cuáles son esas necesidades y pensar que ellos pueden hacer algo. Que los chicos son muy generosos y tienen ganas de ayudar, eso siempre, de toda la vida. A veces no saben cómo encauzar esa energía y mucho menos ligada a un aprendizaje. Y cuando van descubriendo cómo funciona, allí, bueno, ya está todo ahí. Los jóvenes y los docentes son hoy los protagonistas de Juntos para Sumar. Estamos conociendo lo que fue esta muestra de proyectos educativos solidarios realizados en Cipolletti, en el Instituto Fátima.